No importa lo que digas ahora. Lo único que quiero es que a la larga vas a comprender que fue lo mejor. Tengo que decir verdad. Tiene que saberse. Fred, si haces esto, si consigues lo que quieres, te voy a despreciar toda mi vida. Toda mi vida, Fred. De verdad. Ahora, déjame de trabajar. Lo que tengo, me lo he ganado yo. Siempre. Sí. Sí. Déjame en paz. Sí. No, no, no necesito donaciones, ni propinas, ni... Pero, Rafa... Matías, me da mucha pena contigo, pero... La verdad es que Beto me hizo perder el control. No te preocupes, entiendo tu reacción después de todo lo que le dijo a tu novia. También tronó conmigo. Ni modo. Mira, digo, Beto me pidió que te corriera. Pero por supuesto que no lo voy a hacer. Solo te pido que trates de llevar la fiesta en paz. No eres visceral. Eres hormonal. Primero me dices que venga a la boda. Luego me dices que no puedo ir a la boda, pero que me quede. ¿Y ahora quieres que me regrese a México? ¿Qué pasa contigo, Emiliano? A ver, Amílcar, no tiene caso que te quedes aquí. Mañana vamos para Playa Paraíso y de regreso te mando de vuelta. ¿Pero qué te parece si mejor no gozamos un ratito? Esa noche no quisiste. De aquí, pues aprovechando las instalaciones, nos ponemos... No. En otra ocasión hablamos del asunto. En este momento tengo cosas mucho más importantes que decir. Está bien. Te prometo que ya no voy a seguir atormentándome por esto. ¿De verdad no quieres arreglar las cosas con tu verdadera mamá? Nunca se va a arreglar nada. Deja las cosas como están. Yolanda, cuando ustedes dos hablen, las cosas van a cambiar, créeme. Todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad. No todos. Después de lo que ella hizo... Fue horrible y nunca voy a entender los motivos que tuve para hacerlo. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, ella tampoco entendía mis motivos y sin embargo a mí sí me perdonó. Se vendió. Hay que aceptarlo. Si esa señora no hubiera permitido que mi papá me llevara, imagínate, no lo hubiera conocido. Mira, yo acepto que mi papá sí cometió un error al venderse, aceptando el dinero que le dio mi abuelo. Pero mi papá siempre estuvo enamorado de mi mamá. Y eso a ti te consta, Gaby. Pues no entiendo por qué. Yo perdí el tiempo durante todos estos años. Y si eres tan infeliz, ¿por qué no la dejas? Recién estoy entendiendo que el amor que alguna vez sentí por ella, Yolanda, se está convirtiendo ahora en un odio, en un inmenso odio. Y después de todos los años que tuvimos que soportarla, voy a dejar que se salga con la suya. Estás haciendo malas cosas y lo sabes, Perla. Es mi única salida. O me caso con el viejo, o me vuelvo una madre soltera sin un peso, sin trabajo, no, sin no, nada. No, eso no es cierto. Él estaba dispuesto a ayudarte desde antes de que usted... Bueno, sigue así, lo estoy utilizando. ¿Y qué? Los dos nos estamos utilizando. ¡Wow! ¿Cómo puedes acostarte con él sabiendo que estás esperando un hijo del otro? ¿Que de veras no vas a comer nada? Si quieres te puedo dar de mi torta, está muy buena. No, no tengo hambre. Estás así por lo de mi tía, ¿verdad? Pues ya te dije que son muchas cosas. Mi vida es una porquería. Jefa, ya bájale, no pasa nada. Estoy muy decepcionada de todo. Empezando por mí misma. Y lo peor de todo es que no le veo la salida, hijo. Just.
tenemos que enfrentar nuestros errores, Eva. Lo que hay que hacer es olvidar. ¿Qué demonios se te ha metido últimamente entre ceja y ceja? ¿Por qué ahora, después de tantos años? Porque estoy viejo. Y porque sé que no me queda mucho tiempo. Desde un principio debimos de decir la verdad. ¿Para qué? Si quieres darle dinero a Rafa, hazlo. Si necesitan abrir el hocico. Te ves hermosa. Gracias. Todavía no puedo creer que ya estamos casados. Y ahora soy la mujer de Romero. Ya quiero que sea domingo. Quiero que todo esto haya pasado y estar solo contigo. No vas a estar tranquilo hasta que mi familia se vaya, ¿verdad? Le ruego me disculpen por la escena que estamos causando, pero ya no sé qué hacer. No te preocupes. Yo conozco muy bien cómo es mi sobrina. No te preocupes. ¡Ay, me siento tan humillada! Magali, le pedí a Beto que te llamara para que te pidiera perdón. ¿Qué más quieres que haga? No lo hizo de corazón. Lo hizo para burlarse de mí. ¿Por qué crees que lo mandé a la fregada, idiota? ¿Qué? ¿Te parece muy denigrante lo que yo tengo con Amílcar? ¿Y cómo llamarías tú lo que has hecho? No, perdóname. Yo no soy quien ha metido a alguien a su cama. Ni falta que hace. Porque aquí el pelele eres tú, papacito. Eres un pobre muerto de hambre que se enredó con una gata y tuvo una gatita. ¿Y que ha jugado a ser el príncipe azul durante estos 20 años? Sabía que ibas a salir con eso. ¿Ves? No te confundas, amor. Mira, reconoce que tu verdadera madre es una gata y se parece mucho a ti. Ya sabes, la sangre llama. Emilia no hay que entenderla, hay que aceptarla como es y ya. Bueno, yo sé, y así son las mujeres finalmente, ¿no? Pero bueno, yo quiero saber pues también cuáles son sus planes. Y tú la conoces. Pero un día me dice una cosa, otro día me dice otra. ¿No? Mira, no sé qué decirte, eso tendrías que preguntárselo a ella. Pero claro que se lo pregunto. Pues ya sé, la loca o no sé. ¿Qué? ¿No quieres que te deje con el corazón roto? Se quieren mucho, por favor. Sí. Yo lo quise. Yo lo quise mucho. Un día cuando él me respetaba. Por favor, ya, Magali, por Dios. No, ¿saben qué? No creo que valga la pena que se peleen Lu por Beto. Díselo. Es Beto. Yo no debería de perdonarte. Porque es que tú vas a ser mi perdición. Mírala nada más a esta. No me voy a ir, digas lo que digas. Nunca debí permitir que siguieras viniendo aquí después de lo que pasó aquella noche. No tiene caso pensar en lo que hicimos o dejamos de hacer, Emma. Hay que ver hacia el futuro. Por lo mismo digo que te largues. Mi futuro está al lado de mi marido. Lo adoro. Si lo perdiera por tu culpa, te juro que me mato. Hace unos días hablé largamente con Rafa. Se lo dije todo. Él ya sabe que yo soy su verdadero padre. Se me acaban cuando así me miras. Yo podría quedarme entre tus brazos por el resto de mi vida, de ganar cualquier batalla por tu amor. Por tu amor. Y aunque el mundo se detenga, nunca dejaré de amarte. Porque esto que hoy tenemos cruza mares, cielos y universos. Así mi vida es renacer en cada día, es descubrir tus fantasías que se entrelazan con las mías. Y si quieres.
él. ¿Cómo te atreviste? Es que tiene derecho a saberlo. Eres un hombre horrible, Fred. Nunca te lo voy a poder perdonar. Pero Rafa no quiere que nadie lo sepa. Ya te lo dije. Si se entera Ramón, me mato. Y sobre tu conciencia va a quedar. Pero él va a entender. El lunes empiezo a trabajar, pero voy a estar aquí en la tarde muy puntual con tu comida hecha. Y así, por curiosidad nomás, ¿cuánto crees que te vayan a pagar, eh? No sé, todavía no me dicen. No me mires así, es cierto, todavía no me dicen. Pau, ¿de qué me hablas? ¿Quién se mete a trabajar a algo y no sabe cuánto le van a pagar? Bueno, tú eres la jefa, entonces... Ya, olvídalo, perdón. Oye, mi amor, algún día de la próxima semana voy a tener que ir al DF. Tengo que arreglar algunas cositas de la de la herencia. Sí, es cierto, se me olvidaba ya. Dice, hoy somos multimillonarios. No. Ustedes dos me importan un comino. Y ya tuve suficiente todos estos años con tener que aguantármelos. Pues mi hija y yo no nos pensamos mover de la casa. Así que mejor te vas resignando, mi amor. Sí, ya lo sé. Sé que tienes un hígado demasiado grande. Pues tú también vas a tener que tenerlo, ¿qué tal? Paulina sigue lo mismo, me va a dar la mitad de su dinero y no vas a ver ni el polvo. Tú te callas y deja de retarme, Gabriela. Sí te reto, mamita, porque antes de que tú dispongas sobre ese dinero, lo entrego a una institución de caridad, ¿qué tal? ¿A dónde? No me pegues. Porque si tú me pegas, yo también te pego. ¿No sabes las ganas que tengo de desfigurarte la cara? Mira, te verías hermosa en la boda de tu hija, ¿no? ¿Te perdiste el lugar? Emilia fue una mujer a la que nunca pudo olvidar. Te puedo decir sin equivocarme que es la mujer de mi vida. Amílcar, pues qué mal quieres tú a la gente, ¿eh? Es que también en esa época éramos unos chamacos, por favor. ¿Qué podía yo hacer? Bueno, y después, que yo sepa, nunca la buscaste. Pues no. Ya después me di cuenta de que pues ya tenía hecha su vida. Iba yo a llegar nada más aquí a incomodar, ¿no? Te voy a ser sincero. A mí me parece que tú solo estás buscando a ver qué sacas. Y Emilia va a sacar dinero y te lo va a dar. Claro, siempre y cuando tú hagas exactamente lo que ella diga. Si no, mejor no pierdas tu tiempo y vete de aquí. Y pues esa es la historia, Gil. Ah, caray, pues esa sí no me la esperaba, ¿eh? Pues como podrás ver, no soy ni la mujer ni la buena persona que tú pensabas. Nadie está diciendo que no. Ay, Gil, por favor, seamos realistas. ¿Qué clase de mujer como yo que abandona a un hijo merece alguna consideración? Ninguna. Pensar diferente sería absurdo. Ya, está bien, está bien. Está bien, te juro que ya no voy a decir nada de tu dinero. Tienes razón, es tu patrimonio y no tienes por qué tirarlo. Supongo que sería egoísta de mi parte pedir que lo ignoraras. Mi amor, entiende que yo sé que no estás conmigo por mi dinero y que no eres un interesado, ni mucho menos. Pues sí, Pau, pero eso es en lo que todo el mundo me quiere convertir. Bueno, pero yo no. A mí me vas a tener que dar el gasto bien puntual. Todos los meses. Pues sí, pero entonces no va a alcanzar para langosta y para champañas. Bueno, y si no alcanza con tu dinero, pues yo lo pago del mío. Y yo como langosta, y tú no comes nada. Y duermes en el sillón. Ah, no, espérate. No, espérame. Sin comer me aguanto, no hay problema. Pero durmiendo en el sillón. Sí. Solo. A ver, señor, ¿en dónde quiera dormir usted? Sentimos es tormenta, fuego, mar y viento. Querer.
Mamá, yo no te veo ni enferma ni nada por el estilo. ¿Qué te pasa? Pero yo no me siento bien. Física ni espiritualmente. ¿Por qué no me crees cuando te digo que todo va a estar bien? Es que nada va a estar bien. Nunca. Pero mira, mañana me paro temprano y voy a buscar trabajo. Es que no hace falta que trabajes, mamá, porque yo te voy a ayudar. Pero si con el dinero de ese hombre, Dios me libre. Mi mamá salió. No sé a dónde ni cuándo vaya a regresar. Pues qué bueno, porque no me gustaría toparme con ella. Además vine a hablar contigo. ¿Conmigo? Sí, mira, yo sé que me fui muy precipitadamente y ni siquiera me dio tiempo de despedirme de ti. Ah, pero no te preocupes. Mi mamá ya me puso al tanto de que estás saliendo con otra y que te robaste sus joyas. Qué mal te viste. Y ya no le seguí. ¿Soy pa' qué? Si al fin y al cabo me va a dar todo lo que le pedí. ¿Y no se te hace sospechoso que haya cedido tan fácil? No. Lo que pasa es que le urge estar libre para casarse con la mujercita esa. ¿Y si? ¿Y si puso el dinero a nombre de otra persona? Sucede con mucha frecuencia, mi cielo. Y luego se lo dan a otra persona y cuando viene el divorcio en la repartición, te toca muy poquito. Espero que ahora que me vaya, pues me dé una buena indemnización. ¿Y eso por qué? ¿Te vas porque quieres, mija? Ay, doña Eva, pues usted es bien buena gente. Porque yo sé que en el fondo también quiere. Y me sea que me vaya de peluchín, ¿o no? Ah, mija, anda, vete a trabajar, ¿eh? Y pobre de ti si empieza a molerme con eso. Porque no voy a cambiar de opinión. Anda. Ay, qué hombre de este, ¿verdad? ¿Por qué se nos habrá acelerado tanto? Hay que estar ojo al Cristo con él. No vaya a hacer que le cuente a don Ramón la metida de pata que ustedes hicieron. ¿Qué diría don Ramón si conociera sus gracias? Tan modosita que se veía usted. Y yo era la piruja y mire, usted resultó la reina de las pirujotas. Espero que don Fred no haya sido el único motivo. Luego platicamos de eso, ¿no? Usted me cuenta sus aventuritas y yo le cuento las mías. Como unas patitas, digo. Entre pirujas nos platicamos todo, ¿qué no? ¿Qué quiere que prepare? ¿Un cevichito? ¿Un agüita? ¿Un poquito de naranja? Digo, porque después tenemos que hablar de la lanotototota que usted me va a dar. Prepárese para desenterrar el dinerito que tiene. Porque si no, la que va a soltar la sopa voy a ser yo, vieja cusca, china. ¡Ándale! Vaya a atender a todas las mesas. ¡Órale, apúrele! ¿Cómo va? De verdad, compadre. Apenas te acababas de ver que ya te estábamos extrañando. Gracias, compadre. Además, fuiste como, o sea, como un chorro de agua fresca en ese casorio. ¿Te fijaste cómo estaban todos nerviosos? Y todo por culpa de la mamá de Pablo. Es un caso ese señor, es todo un caso. Che, ya me voy a dar cuenta. ¿Sabes qué? Nos salió tan bien. ¿Con qué iba a venir mañana con su novio? Ah. Un tipo que estaba allí en su hotel. Y también nos dijo que... que era el verdadero padre de Pablo. ¿Tú crees? Las cosas que suceden. Che, esas cosas pasan. Juro, Gil, de verdad que si pudiera desaparecerme ahorita de la faz de este planeta, lo haría sin pensarlo, pero ya. ¿Cómo crees, Yolanda? ¿Qué ganarías? Pues, ¿cómo que? Cuando menos no dar la cara, cuando menos esconderme, no sé. Es que, ¿sabes qué? No debí de haber ido al registro civil en primer lugar. No sé por qué fui. Bueno, es que tú me dijiste tantas cosas que me sentí comprometida con Rafa, con sus papás. Si me hubieras explicado...
Mira, ¿sabes qué? Ya vamos a cambiar de tema. La cosa es que mi hija no quiere saber nada de mí y ya está en todo su derecho. Y ya, vamos a dejar las cosas como están y así que quede todo ya. Y ya, cambiamos el tema. Claro que no me molesta que trabajes o que tengas una carrera. Ay, es que van varias semanas que no hago nada y la verdad yo no soy así. Desde que salí de la prepa, trabajé ahí en el hotel. ¿Y por qué te saliste? Porque Beto y yo nos íbamos a ir de luna de miel al oriente. Ah. Y yo la única luna de miel que te puedo ofrecer es Playa Paraíso. Tonto. No te importa. Yo prefiero Playa Paraíso que cualquier parte del mundo. Es que no sé más que quererte así. Cambiaste mis mañanas, mi sonrisa. Jugamos a tentarnos, a entregarnos tanto amor. Y no pudimos separarnos nunca más. Estoy muy cansada, Amílcar, así que quiero que te vayas a dormir. Mañana tenemos que salir a una hora decente para Playa Paraíso. Me estás usando, Emilia, ¿eh? Y no se vale, no así. No te preocupes, mañana mismo llamo para que te manden tu cheque. Así te tranquilizas, es con lo único que te puedes calmar, ¿verdad? ¿Cómo sabes? Mira, ya me calmé. Mira, nada más. Oye, y una vez que ya hablamos de negocios, ¿qué te parece si, pues ya el resto de la noche, pues, nos encargamos de tu asunto? Mira qué casualidad. Mi asunto hoy está cansado. Y por hoy pasa. Vieras que no está tan necesitado. ¿No? No. Porque yo digo que... Buenas noches, amiga. Buenas noches. Gaby, hablé con Yolanda. Ella está muy... Lo que ella siente, piense o diga, me vale gorro, papá. Sería mucha molestia para ti no mencionarla. Escúchame. Mi amor, esta es tu oportunidad de tener una verdadera mamá. Ay, sí, ¿verdad? Claro, es que... todos estos años ella ha guardado todo el amor que siente por mí. Llegó el momento perfecto para demostrarme lo buena persona, lo amorosa, lo buena madre y lo alcohólica que es, ¿no? Escúchame, ya te lo dije, el culpable de todo esto soy yo. ¿Qué? Soy yo el que la convenció para que tú te quedaras conmigo. Soy yo el que se avergonzó de su pasado, de todo lo que tenía, el que quiso tapar todo con un dedo. Gabriela, si tienes que odiar a alguien de los dos, no es a ella. Y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Y si acaso yo muero en campaña, y mi cadáver lo van a sepultar. Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Doña Yolanda es la mamá de Gaby. Sí, increíble, ¿verdad? Ni yo todavía lo puedo creer. Es que cuando se supo la verdad de que Gaby era la única hija de mi papá, pues él inventó que había quedado viudo, pero no. No, es que entendí perfecto por qué se fue así del registro civil. Pues sí, Gaby le dijo
hasta del mal que se iba a morir. Y dice que no la quiere ver ni en pintura. Pero bueno, ¿quién la puede culpar? Tiene razón. Es que no puedo creer todo lo que me dices. ¿Y cuánto tienes de embarazo? Casi 3 meses. Ay, se te nota. Vas a ser como yo, contigo. Hasta el 4º mes se me notó. Ay, Perla. El hijo de tu novio se va a dar cuenta que el hijo es suyo. No, mamá, a él no le importa. Me dio dinero para que abortara. Dios. Y estuve a punto de hacerlo. Pero no me atreví. ¿Podrías ya dejar tu teléfono en paz? Vine a hablar contigo, no con la pared. Ay, ya te oí. Que te quieres dar una segunda oportunidad, que te llevas mal con mi mamá, que estás harto de la vida que has llevado. ¿Y? ¿Cómo que? ¿Y a mí qué? Me gustaría escuchar que me entiendes, que me apoyas. O que me vale, la verdad. Pero si tú no estás vieja. Pero me siento. Pues haces mal en sentirte así porque tú estás muy guapa y muy joven. Y todavía aguantas. Mucho. Eso de vieja y acabada, pues déjamelo a mí. Así que mira, todavía estoy resignada. Esta pequeña amiguita me hace sentir muy bien. Salud, querida, salud. Mira lo que llegó. No está nada mal, ¿eh? Ríele. Ya tantito, ándale. Te está mirando. Te está ligando. Éntrale al toro. Amiga, éntrale al toro. Lo que necesitas es un buen macho para que te quite todo lo mal que te sientes. Dejes de sonreír. Ay, es muchísimo calor, ¿no? ¿Te importa si voy por los ventiladores que yo compré? Claro que me importa. Te quiero torturar. Además, ¿sí? Yo estoy muy bien, ya no tengo calor. Ah, ya voy. Está bien. ¿Quién va a consentir a la reina de esta casa? ¿Eh? Tú. A la princesa de mi corazón. ¿Tú? A la dueña de mi alma. Está bien. Amílcar va a aguantar lo que sea. Ya lo vas a ver. Mañana mismo mándale un cheque por 20,000 pesos y verás. Lo tendré ahí de tapete. ¿Por 20 mil? 10 mil pesos, entonces. No me refería a que fuera mucho, es muy poco. ¿Para él? Te aseguro que en muchos años no ha visto todo ese dinero junto. ¿No estás preocupado, vieja? Ay, viejo, han sido demasiadas tensiones. Siento que me revienta la cabeza. Que Lisbeth se encargue de todo, yo me quiero ir a acostar. Yo te acompaño. No. Alguien tiene que vigilar el changarro. Mañana voy a estar bien. Eva se fue a recostar. No sé qué le pasa, está muy rara. Pues a veces su conciencia, don Ramón. Digo, por no haberme tratado bien. Pero hasta eso la perdono. Me va a indemnizar y me va a dar una lanita para que me la lleve el EFE. Tan buena doña mamá Eva, ¿verdad? Ay, yo la quiero muchísimo. Oiga, le traigo una cervecita, un cevichito. Ándale, vayas a sentar con su amigo del alma que lo quiere retear todo el canijo. ¿Qué les pasa a estas mujeres, compadre? Se pelean todo el tiempo y que les duele la cabeza y no sé qué.
increíble que estando tú y yo aquí, Magali, comamos pizza. Debimos haber preparado algo, no sé, casero, rico, ¿no? Ay, no. Está bien. No, no estamos para consentir a esto. Ni a tú la cocinera, ¿eh? No, por supuesto que lo sé. Pero le encanta castigarme, ¿verdad, mi vida? Vas a ser el más consentido de todos. ¿Qué te haces? No, no, hasta que venga el primogénito, porque él te va a quitar ese. Así. Yo seguro voy a ser estéril. No, no, si ya me lo dijiste una vez, no hace falta que me lo repitas. Te avergüenzas de mí. Lo último que quieres es ser como yo, me queda clarísimo. Ay, mamá, ya, por favor, de verdad, yo no quiero que nos enojemos. Es que me parece horrible lo que estás haciendo. Es terrible oírte hablar, Perla. Pues ni modo. Es mi vida y voy a hacer con ella lo que se me dé la gana, mamá. Pues yo creí que eras diferente a tu padre, pero eres igualita. Solo que mujer. ¿Y sabes qué también? Ahorita mi jefa anda muy rara. En todo el día no se ha bañado, trae una batita, trae una cara de víctima que hasta da lástima. Pues igual sigue deprimida por lo de mi mamá. Pues sí. Y también Perla anda bien rara. Como que está muy, muy alzadita, ¿sabes? Yo creo que ya tiene nuevo ligue o algo así. Solo espero que por lo menos esta vez sí se haya sacado la lotería. Digo, para que valga la pena, ¿no? Mira, primero que todo tienes que comenzar por controlar el carácter que te cargas. A ver, papá, yo no voy a soportar que Emilia me humille una vez más. Si ella me pega, yo también le pego. Bueno, no debiste decirle lo del dinero. Bueno, fue un error, cuando papá. Cuando lo tengas... Está bien. La odio, ¿sabes? Ojalá se muriera. Está buenísimo. ¿Qué pensabas, amor? ¿Que yo me iba a volver a enamorar de Amílcar y que iba a sucumbir en sus brazos? Bueno, contigo ya cualquier cosa es posible, Emilia. No te confundas. Yo podré ser todo lo que tú quieras, pero estúpida no soy. A veces no hace falta estar enamorado, Emilia. Y la pasión te empuja a hacer horrores. Sí, pero resulta que mi asunto no es tan manipulable. ¿Te acostaste con él? Sí, es cierto. Me acosté con él. ¿Y qué? Lo hice por curiosidad. ¿Y sabes qué? Ya se me pasó. Y si me alboroto otra vez, pues lo vuelvo a usar. Ese es Amílcar. Él siempre va a estar disponible, pero como yo lo quiera. Porque es un gato rastrero. ¿Y cuál es el plan con Paulina? Digo, porque obviamente algo te traes. ¿Qué comes que adivinas? No es cierto, no me hagas caso, no tengo ningún plan. Paulina se casó, va a ser feliz con Rafael y yo no puedo hacer nada para evitarlo. Esa nadie te la cree. No, 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 hay que reconocer las derrotas, José María. Yo la reconozco, perdí. Mira, yo me conformo con tal de manejar sus acciones. Y con respecto a Gabriela... A ver, un momento, ¿qué es esto? ¿Un interrogatorio? ¿Trabajas para una revista, un artículo o qué? Hoy 20. 20 y 40 más. Veinte. 40. Y esas más. No voy. ¿Qué mata? ¿Estás seguro? Full de ases con dieces. Dos pares. ¡Ey! Iguales. Oh.
¿Por qué no se van a Acapulco con nosotros? Sería fabuloso. Increíble. No, no, ¿cómo crees? A nosotros Paulina no nos invitó a la boda. No, pero no a la boda. A ir, a estar nada más, a relajarse, a... ¿No? Padre, ¿no? Sí. Así está mejor, ¿no? Yo estoy acostumbrado al calor de este chavito. Pero yo no. Bueno, está bien. Te prometo que cuando pueda compro un aire acondicionado. ¿Cómo ves? Bueno, eso si Emilia no decide regalarnos uno de bodas. Ojalá. Pau, tú sabes que eso me gustaría, de verdad. Mi amor, entonces, tan sencillo como esto. Sacamos todos los muebles que nos han regalado tus papás y se acabó, ¿no? Que se lleven también la cama y dormimos en el piso. No me calles. Llamo para que platiquemos con calma. No, ahorita no puedo. ¿Dónde estás? Estoy con unos clientes. Bueno, ¿qué te importa? No, a mí no me engañes. Seguramente estás jugando y perdiendo todo lo que no tienes, ¿verdad? Dije que te importa. Si te late que hagamos el viaje, hago las reservaciones. Digo, no estamos casados. Eso no estaría bien visto. Bueno, nosotros tampoco estamos casados. No te hagas la inocente conmigo, ¿eh? ¿Me sabes algo o lo dices al tanteo? No te hagas la chistosa tampoco. Mi amor, tu padrino, como le quieras llamar, es buena persona. Además, si no tiene nadie en el mundo, lo más lógico es que te dé todo a ti, ¿no? No sé, yo no quiero recibir nada de él. ¿Qué te puedo decir, pa? No me interesa. Rafa, no siempre las cosas te las tienes que ganar haciéndolas tú mismo. A veces la vida te regala cosas. Me iba a ver con Cristina, pero... pues su papá la llamó y se tuvo que quedar a esperarlo. Se iba a ir de la casa y quería hablar con ella. ¿Ya se va a divorciar del esposo o qué? Sí. Ay, pues pobrecita de la mami. La vas a tener que consolar mucho, ¿eh? Con lo que le importan sus papás. ¿Y qué va a pasar cuando se entere de la verdad? Pues muy fácil. Mira, le puedes decir esto. Eres una inocente palomita que te dejaste engañar. Y te ríes en su cara o algo así. Pues creí que querías detalles de la boda. No, ahorita traigo el estómago delicado y no quiero vomitar. Pobrecito. No pudiste impedir que ya sean marido y mujer. Así como tú tampoco vas a poder evitar soltarme la lana. Me urge que regreses para que me firmes unos papelitos. Pero por supuesto que tu palabra no va a ser suficiente. Es que, Pau, entiéndeme, por favor. Sí, mira, para mí aceptar el dinero de mi padrino es... es como... Es quitarle toda la importancia a lo que hizo mi mamá. Y fue importante, fue grave. Mi amor, perdóname que te lo diga, pero ya no lo es. Eso sucedió hace muchísimo tiempo. Bueno, entonces no voy a traicionar a mi papá. Y ya nada más por eso. Yo no voy a hacer nada, Pau, que ayude a que se sienta mal. Eva, mi esposa, se fue a Acapulco a buscar unas cosas que necesitaba. Creo que no debe de tardar. No estará huyendo de mí, ¿verdad? No, para nada, como crees. Les ofrezco algo de tomar. También sabía bien una chela. Que sean dos. Que sean cuatro. ¿Y
Lisbeth, tráete 4 cervezas, ¿sí? Oscura. ¿Podrían dejar de mirarme de esa manera? No es que no me guste, pero me apena mi cosa. Te lo juro, ya tenemos los boletos para el viernes en la tarde. Vamos a estar allí en tu boda. Pero eso sí, Javier va a pagar algunos gastos y yo otros. Ay, no se vale, Silvia. Te dije que los iba a invitar yo. Pues te lo agradecemos, pero de todas maneras no hubiéramos aceptado. Mira, lo importante es que vamos a estar ahí, ¿sí? Ah, otra cosa. Va Magali y Diego. Diego es el amigo de Beto. ¿Magali? Magali es la amiga de Gaby. ¿No te había contado que Magali es la sobrina de Javier? Bueno, por mí está bien. Me parece maravilloso. Te esperaba. ¿Qué pasó, Mar? Necesitamos hablar, mijo. Tú ya sabes de qué.